Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Como ya sabemos, la agricultura viene día a día evolucionando, revolucionando inclusive el conocimiento. Y es el hecho de que eh, el tema de los agronegocios toma un auge importantísimo. Y ahora, agronegocios in vitro, que es la temática que el día de hoy les traemos a ustedes. Para el efecto, traemos a un experto en aquello. Él es el ingeniero agropecuario David Delgadillo Cobos. Él es exotecnista, eh, ingeniero agropecuario, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias David por hacer un tiempo en tu eh, agenda, que es bastante compleja, trabajas mucho en, en, en campo, eh, y por venir... A contarnos el día de hoy sobre esta temática. Bienvenido. Muchas gracias. A la escuela, a usted, estimado doctor. Eh, como usted lo menciona, pues es importante hacer conciencia sobre la evolución de la agricultura y la herramienta que vamos a tratar hoy día, que es el manejo de cultivos in vitro. Exactamente. Cuando hablamos de esa terminología, ¿qué, ¿qué son las plantas in vitro? ¿Qué es el cultivo in vitro? Las plantas in vitro, desde un concepto muy general, son Clones yeah. sacados de plantaciones madres que yeah. tienen características deseables para claro. multiplicar Mejor de manera masiva. Producción, sí, mayor resistencia. Exacto, a las con características muy específicas yeah. cada una, y que se intenta masificar su cultivar en territorios muy extensos, yeah. teniendo la certeza de la pureza varietal, claro. de las características que deseamos replicar. Claro. Y de la disponibilidad en los momentos oportunos, pues la agricultura cuenta como herramienta muy importante, la oportunidad para tener éxito en el mundo entero. Muy interesante. Y en eso, David, eh, tú que eres gerente pues, de eh, una empresa que tiene eh, un entorno internacional muy importante. El hecho de que eh, ahora se mm, podríamos decir que amplíe las superficies sembradas sobre la base de este tipo de reproducción que sería pues, una reproducción asexual, ya dijimos que lo dijiste bien, no se utilizan semillas botánicas, sino que se se, se utilizan y se emplean artificios de laboratorio para reproducir masivamente estas plantas. A ver, eh, como usted lo menciona, es importante eh, se desea lograr mucho, mucho éxito de manera participativa a toda yeah. la comunidad agrícola del, de, de la región del mundo. Yeah. En nuestro país, puntualmente en el Ecuador. Y podemos decir que existen agroindustrias de mucho desarrollo, de yeah. gran potencial comercial, regional e internacional. Yeah. Y pues Ecuador apunta a eso. Y nosotros somos pues una empresa participante de esta intención de desarrollo a nivel país. Claro. Y en esto eh, se ha encontrado el nicho del mercado específico, eh, bueno, banano, plátano y hay algunos otros productos eh, que en la zona tropical eh, prosperan muy bien. Y allí la oportunidad como para que... Clones mejorados, como lo acabas de mencionar, con un alto potencial en cuanto a la productividad y también la resistencia a muchos de los problemas sanitarios que nos eh, aquejan este rato, encuentre el asidero en el sector agroalimentario. Así es. De lo que nosotros pudimos participar en nuestra formación dentro de la escuela... Hicimos conciencia desde el inicio que lo ideal o lo que buscamos como sí. línea de formación es curar el mayor mal que padece la humanidad, que es el hambre. Así es. Uh -huh. Con ese principio de formación, pues buscamos cultivares para nuestro trabajo y nuestro ejercicio en nuestro sí. país y en la región que permitan desarrollar una metodología apropiada para curar este mal. Yeah. Banano. Es un principio en el cual Ecuador lidera la comercialización de calidad a nivel mundial. Claro. No nos olvidemos que hay países que tienen mayores producciones que el nuestro, pero nuestro país lidera la producción de calidad para exportar a nivel mundial. Claro, es lo que los mercados están demandando. Y es lo que Banano ellos quieren. Banano ecuatoriano. Claro. Y eso es muy importante recalcar. Y adicional a eso, algo que a mí me agrada mucho, manejo mucho plátano como cultivar bien, desde hace bien. muchos años. Se, puedo decir que soy uno de los pocos técnicos de Ecuador que lo maneja ya. con éxito, no. con mucho agrado. Eh, eso también lo aprendí en escuela ah, quiero mencionarlo somos una empresa que lo hizo bastante bien eh, y fueron manejos que los heredé de mis maestros no, no muy bien eh, puedo decir que aprendimos que el plátano representa algo que no es un commodity en el mundo es ah, alimento grueso macizo yeah. usted puede en una crisis como la que vivimos claro. prescindir de una fruta de un postre pero el alimento grueso, macizo, con el cual nutre a su familia, ese no se puede presentar. Lo cual es el plátano y también se da la posibilidad de que se pueda hacer vitroplanta. Exacto. Y es una situación muy importante para el Ecuador. El ya. Ecuador tiene una superficie de plátano mucho mayor que la que tiene de banano cultivada, pero no ha logrado por su grado de inmadurez como cultivar. Ya apuntar a lo que debería y a lo que puede lograr como productor de plátano a nivel mundial. Claro, quiere decir que se abre ahí una perspectiva muy interesante en virtud de lo que eh, bien mencionas, que durante pandemia eh, el plátano ha sido uno de los productos que más se ha consumido y a eso ha eh, como feedback el hecho que la superficie sembrada ahora se, se incremente sustancialmente como y super. oportunidad para sembrar plantas de este tipo. ¿no? Así es. El hecho de cultivar extensiones grandes ya. de cualquier desarrollo agrícola uh -huh. también genera riqueza multiplicativa para la comunidad en general. Claro. Nosotros manejamos un área o una superficie pequeña de trabajo y en una superficie de menos de tres hectáreas ya. manejamos aproximadamente 35-40 trabajadores permanentemente. Quiere decir que, a diferencia del banano, plátano, por tener un, mane un sistema de manejo distinto, eh, sí da la posibilidad para que eh, participe manualmente muchas más personas eh, en pequeñas superficies, o sea, no necesitamos realmente grandes extensiones para aquello. Sí, de recuerdo y algo que tuvimos la oportunidad juntos de participar cuando yo hice mi proceso de tesis para graduación, mm, yeah. casualmente fue en este cultivar, fue plátano, yeah. y en el análisis que logramos fue manifestar que el plátano en extensiones pequeñas, para pequeños productores, para gente pobre, humilde del campo, resultaba un cultivar atractivo, interesante, Muy bien. con opciones de desarrollo, con miras a salir adelante, de crecer. Claro. Entonces, ese es un punto importante. Y, y el, allí, perdón. justamente a lo que ocurre con eh, la empresa que tú lideras, Agro que hace o ha generado un sistema de negocio alrededor de esta actividad eh, productiva como tal, el traer las vitroplantas desde otra parte del, del mundo, adaptarlas, que ya vamos a ver en eh, eh, láminas sucesivas, y luego pues eh, gestar un sistema y un modelo de negocio, del cual vamos a estar hablando en el siguiente bloque, luego de estos interesantes mensajes a los cuales los invito a participar. Sigan en nuestra sintonía. Gracias. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre los agronegocios in vitro con nuestro invitado especial, el ingeniero agropecuario David Delgadillo Cobos. Es el gerente de Agrofocet, Así una es. empresa creada por TIDA. Cuéntanos un poco cómo es hacer un modelo de negocio a partir de la comercialización con este tipo de vitroplantas. Bueno, Agrofocet nació como. Una inspiración en aulas todavía. Yeah. Ya había terminado Yo Sotecnia y cursaba los, los módulos para ingeniería. Y en la conversación con alumnos, compañeros y con maestros con quienes tuve muy buena identidad, muy bien. Eh, se dio el proceso de eliminación de las empresas forestales del Estado, de los organismos forestales del Estado, ah, yeah. eh, las empresas operadoras forestales públicas. Yeah. Y yo noté que ese espacio quedaba vacante lo compartí con mis maestros, yeah. creo que muchas veces también lo tratamos nosotros en, en la aula, momento en el, tenemos que verlo en aulas de seguramente aulas. que sí, y más allá me llamaba el interés, la intención de captar un sector de mercado que tenía esa atención, hay muchos empresarios en nuestro país, como en todo el mundo, que tienen como primer negocio otras actividades comerciales, industriales, claro, claro. pero que a su vez tienen propiedades agrícolas pero de forma secundaria. Sí, y que fracasan continuamente muchos intentos de desarrollar de ejercicio. Porque lo toman como un hobby, ¿no? Cuando sí, debería ser esa la primera actividad. Así es. <laughs> ya. Yeah. Entonces dije, ¿por qué no tratar de venderles el concepto que funciona muy bien en otros países yeah. de manejo de operación agrícola y forestal? Más aún, nosotros en nuestra Amigo. formación académica manejamos el principio de producción limpia y amigable. Claro. Tenemos en nuestra formación lo que es silbo agro yeah. como manejo de desarrollo, ¿no? Muy bien, sí, claro. Entonces comenzamos, hicimos proyectos de operación agrícola para algunas empresas nacionales e internacionales como primeros pasos en el año 2010, 2012, yeah. 2014. Y en esos procesos, pues alguien en las redes sociales que sí. comenzaban a hacer una herramienta poderosa de comercio regional nos dio la oportunidad de manejar una representación internacional interesante, yeah. que fue Agromod Invitro de México, una empresa fuerte. Claro. El socio de Ciudad de Francia en América Latina. Ajá. Y nos dio la oportunidad de desarrollar la comercialización de banano y plátano para Ecuador. Inicialmente, 2010, ¿no? Sí. Ya. Hicimos unos dos o tres ejercicios, nos fue bien. Luego de aquello, pues para ser honesto, eh, hubo un proceso en el cual fracasamos. Ya. La experiencia tiene su precio. Claro. Y tuvimos que tener una para de esta actividad. Uh -huh. Nos dedicamos mucho a hacer operación. Pero paramos eh, el tema de importación de plantas durante aproximadamente tres años. Y luego Bien. de aquello, superado el inconveniente, porque quienes tenemos la formación de salir adelante, pues sabemos superar los inconvenientes Así y es. sobreponernos. Superar la adversidad. Así Resilientes, es. todo el Exacto. Tiempo, ¿no? eh, recuperamos la línea con la buena voluntad de quien nos la dio. Había un proceso evolutivo muy grande a nivel mundial. Uh -huh. Agromot se había fusionado con la Universidad de Cornell de Estados Unidos ah, y formaba yeah. NSIP. Es yeah. Nature Source Improved Plants una, de Es una México. empresa de base tecnológica Por supuesto. y que promovía el spin-off de manera permanente. ¿no? Y con un nivel ya más científico, ya había ah, una selección yeah. más estudiada y analítica. Esa era su ventaja. Comparativa y competitiva a la vez. Con todos los demás. Ya. Teniendo en cuenta que tenía un socio, pues líder a nivel mundial, como lo es Irat en Francia, claro. que ya había logrado procesos súper, súper desarrollados ¿no? a la ya, zona. Así es. Ya. Y comenzamos nuevamente en el año 2018. Ya. Tuvimos que enfrentarnos a la prohibición de importación por la aparición de raza 4 en Colombia. Ya. Y superamos esa etapa, ya. empezamos a traer material nuevamente. Tenemos hoy en día ya una estación de cuarentena abierta en Ecuador, Muy bien. un poquito grande. Podríamos decir que dentro de las empresas que importan, eh, somos unas de las tres primeras. Muy Hay bien. dos empresas más grandes que la nuestra en importaciones. Mercado, ¿no? Muy bien. Eh, nuestra intención es seguir creciendo, pese a que sea un año atípico claro. para la comercialización de plantas. Puedo decir que somos solamente unas dos empresas que importan plantas meristemáticas de plátano. Ya, yeah. Que eh, es el y lo, que se está comercializando en este sí, momento y es el que estamos viendo. Sí, lo que en estamos viendo en estos momentos. Muy bien. Ya tenemos infraestructuras definitivas, eh, ya tenemos productores que están exportando con éxito hacia Europa, ah, con tránsitos de 30 días y con 8 días en percha con muy buena resultados. ventaja que tiene necesariamente plátano frente a banano? ¿no? Por supuesto. Igual, obviamente, va el tratamiento del furgón refrigerado. Sí, va con frío. Pero la vida útil, la vida en aquel, perdón. Es mucho más mucho amplia manana. que la de banano. Sí. Como tal. Y su calidad de consumo, ya sea en plátano tierno o maduro, es bien apreciada y se considera alimento grueso en cualquiera de las dos condiciones. Ve ventaja todavía superior, porque una vez que el banano decanta su madurez, tiene que ser consumido rápidamente. Sí. En cambio, plátano tiene su... Se lo su... puede dejar madurar más claro. y tiene que mucho, mucho más apreciadas para ciertos mercados, ah, ¿no? Definitivamente que es un cultivo promisorio para que en nuestro país se eh, amplíe la superficie sembrada. Y por qué no decir también que alcance niveles de exportación y de similares? manejo técnico más apropiado. Además. Sí, yo creo que son pocas las universidades en Ecuador que pueden decir, tienen técnicos formados con capacidad de manejar este cultivar. Es yeah. difícil manejar este cultivar. Yeah, claro. Yo puedo decir que quienes formamos nuestras granjas y quienes participamos en la formación que yo sí pude compartir. Yeah. Eh, hemos manejado con éxito este cultivar plátano es un cultivo difícil ya, claro. la gente tiene la creencia que el plátano es un cultivar rústico casi de abandono todo lo contrario y es todo lo contrario claro además que eh, si hay que cumplir indicadores internacionales hay estándares puntuales para lo que es la eh, exportación y el consumo hay que llenar esa expectativa así porque es. la idea no es solamente de producir bien un día sino que sea sostenible en el tiempo y que no nos olvidemos de que nos llevó a los estándares de comercio mundial que hemos tenido en varios cultivares a lo largo de la historia de nuestro país sí. ha sido la calidad Hemos ha sido productor de calidad siempre y nada, eh, nada que eh, sino argumentar a esa calidad las condiciones pues eh, geográficas el posicionamiento que sí. tiene la radiación la solar, capacidad de producir todo el año que los, tiene nuestro país, la calidad de los suelos el, el agua, el clima en términos generales sí, así es. son atributos eh, competitivos diferenciadores y difícilmente igualables, así es, tenemos unas bondades que aprovechar y es el momento de hacerlo todo el tiempo. ¿no? Claro, es interesante eso y sobre todo también es eh, eh, importante mirar prospectivamente el modelo de negocio. Estábamos indicando, o tú lo indicaste muy bien, que eh, fueron resilientes a una etapa de bonanza que luego decayó y que nuevamente está ahora en su curva de ascensión. Sin embargo, también es importante analizar eh, la perspectiva futura, lo que va a suceder en el tiempo, lo que ya se eh, puede visionar de eh, las tendencias de consumo en eh, la agroalimentación como tal y las potencialidades que el tipo de empresas como la tuya, eh, la actividad y el modelo de negocio que nos has compartido, va a tener una perspectiva halagadora en el tiempo. Para analizar esa temática de eh, el futuro, vamos a hacer eh, un breve corte antes unos interesantes mensajes y volvemos después de ellos. Sí, Sigan bien. en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a los agronegocios in vitro, hemos estado dialogando con el gerente de Agrofosset, S.A. Él es el ingeniero agropecuario David Delgadillo eh, Cobos. Eh, David ha fundado esta organización, esta empresa, que se dedica a eh, la comercialización de plantas in vitro, importadas de banano, plátano, pero también hay otros cultivos, otros cultivares que. Eh, ayudan a diversificar y ampliar el portafolio de productos de tu empresa. A ver, nosotros en Ecuador nos dedicamos propiamente a banano y plátano todavía, pero definitivamente, ya. como usted lo menciona, el mundo entero no solamente come plátano y banano. Claro, exactamente. Hay un universo de productos que se deben desarrollar de la manera acertada. Productos que a futuro se. Eh, algunos los vamos a implementar aquí ya. en Ecuador. Ya, muy bien. Y algunos de los cuales Ecuador ya tiene competencia con calidad, pero. Trabajar de manera tradicional no le permite tener ni sanidad a deseada, yeah. hacia donde apunta Ecuador, uh -huh. Muy bien. ni la uniformidad deseada. Yeah. Por eso, el espacio para que las vitroplantas sigan desarrollándose como expectativa de negocio en nuestro país. Claro. Eh, por ejemplo, Ecuador es un gran productor de cacao de calidad y de café de calidad. Claro. Pero últimamente, en los últimos 30 o 40 años, esa actividad ha venido decreciendo en nuestro país en cuanto a volúmenes de producción. Yeah. Y nuestro representado aquí en Ecuador, que es NSIP México principalmente, yeah. tiene ejercicios en conjunto con Estlé. Yeah. Y México y Centroamérica ya tienen los clones en Estlé diseminados en todo su territorio. Uh -huh. eh, nuestra meta, sin querer desplazar al cacao nacional que tiene un espacio muy bien ganado a nivel mundial, claro. es poder producir alimentos a gran escala. Yeah. Y para eso los clones en Estlé tienen un espacio muy bien ganado en la región también. Uh -huh. Eh, algo que yo quiero mencionar y que culturalmente pude aprenderlo hace algunos años, yeah. cuando nosotros conversábamos a nivel de compartir con profesionales de otros países, yeah. nuestro cacao tiene muchas bondades, pero Centroamérica y México también tienen un cacao de, de muchas cualidades organolépticas deseadas, que y es con el cacao de, de Soconusco. Claro, y, y producción y productividad mucho más alta que sí, nuestro. Y que inclusive. comparten genética con nuestro cacao ancestral. Ya. Yeah. Entonces, es el momento de cómo se hace la educación internacional a través de la comunicación tan fluida que tenemos, claro. de que la agricultura también empiece a vivir en el Ecuador esa realidad. Claro. No lo veamos con egoísmo, no lo veamos con mezquindad. El mundo entero tiene hambre. Claro. Y Ecuador es una superficie en la cual tenemos más agua de la que necesitamos para explotar toda nuestra superficie todavía ah, y tenemos la capacidad de producir todo el año. Claro, potenciar el desarrollo sostenible en función de lo que indica o marca Agenda 2030 y que sea, como bien lo establece esta agenda, eh, la agricultura y la alimentación el corazón de la misma. Hay tantas oportunidades de negocios. En una ocasión nosotros planificamos la formación de un programa piloto de una aldea para familias con bien. miembros con discapacidad en su seno. Lo conversábamos incluso a nivel de, de profesorado y alumnado. Bien. Y veíamos que en el mundo entero se pueden producir. Tenemos áreas como las tiene Perú, desérticas, cercanas sí. a la costa. Se pueden producir... Aceitunas, se sí. pueden producir este, nueces, claro. se pueden producir frutas exóticas. Diversificando un poco el portafolio. Y ¿no? tenemos Bien. solamente en la península de Centelena, más de 60 mil hectáreas al lado de un sistema macro de irrigación ocioso. Claro. Que pertenece a cuatro o cinco núcleos humanos que lo subutilizan y son territorios que yo pienso podrían ser mejor explotados en la asociación público-privada. Claro. Con la participación de quienes hacen la docencia. Con claro. éxito, porque docentes hay muchos. Claro. Pero docentes exitosos son pocos realmente <laughs> en el mundo. Y que Efectivamente no. que es así y sobre todo también modelos universitarios que integran permanentemente las eh, demandas sociales y laborales, así con es. las cuales eh, repiensan sus eh, ofertas eh, formativas y en eso pues Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es una institución muy seria que este año cumple 60 años. Permanentemente revolucionando el conocimiento en la agroalimentación. Liderando que la agricultura se maneja con tres actores, el actor productivo, el sí. económico, el social y el ambiental. Muy bien, que son claro. factores que nosotros sí hemos aprendido a manejar de la manera correcta. Muy bien. Pues David, eh, te agradecemos eh, todas estas impresiones importantes, esta vivencia profesional que nos compartes. Eh, como graduado de la Universidad eh, Católica de Santiago de bequil y un Profesional referente en eh, su área, en la ingeniería agropecuaria, nos las has mostrado el día de hoy con Agrofosset SSA. Mirando tu cámara, David, queremos que nos eh, compartas un mensaje de despedida. Adelante. Bueno, para mí, y se lo comparto de manera muy sincera y muy abierta a todas las personas que nos pueden ver, eh, mi gratitud con la escuela a la cual me debo. Realmente, si yo se los puedo manifestar y demostrar con hechos, Gran parte de lo que logré en mi vida profesional nació en las aulas. ¿ya? Le debo mucho a la escuela a la cual represento. Siempre que tuve la oportunidad de trabajar en empresas privadas transnacionales y nacionales grandes, cuando busqué un pasante, cuando busqué un compañero, traté siempre que fuese en las mismas aulas a las que yo venía. Eh, les puedo recomendar como unidad académica pues, a mi universidad, a la cual siento y llevo siempre dentro de mi corazón y de mi conciencia. Y estoy seguro pues, que en la vida me fue bien. Lo que logré, lo logré porque tuve la necesidad de formarme y educarme. Es más, cuando ya completé ingeniería, ya era un hombre con compromiso, con oficio, con hijos. Y eso me llevó a tomar en un, más en serio mi educación. Y pude convertir esa enseñanza en vivencia, que fue captar la vivencia de mis maestros para hacer el ejercicio. Muchas gracias, sí. estimado maestro. Gracias, gracias. Han sido las palabras del ingeniero agropecuario y zootecnista David Delgadillo Cobos. Gerente de Agrofossil SA. Gracias también a ustedes por seguirnos semana a semana. Por eso me gusta en las redes sociales esos correos y llamadas telefónicas a nuestro departamento de producción. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.